El Azuqueca mide este domingo ante el Manchego su capacidad de resiliencia. Tras conocerse la grave lesión de Soriano y el caos para el próximo mes de Javi Martín, los rojinegros, que ya arrastraban las bajas de Porras, Zamora y Dani Martín, tienen un duro test. Y es que, atendiendo exclusivamente a los números, los pronósticos deberían ser muy favorables a los de Manolo Alfaro. Terceros con 20 puntos, los azudenses viven un momento dulce de la temporada. Solo cayeron en el estreno liguero y son el equipo más realizador de la competición. Además, enfrente, espera un manchego que suma 12 puntos, encadenando tres jornadas sin conocer la victoria y solo con 7 goles a favor. Pero si hasta la fecha la Zuqueca se había sobrepuesto a las bajas de Porras, Zamora y Dani Martín, las lesiones el pasado domingo de Javi Martín y sobre todo Soriano han dejado tocado al plantel, tal y como reconocía el técnico en las horas previas al choque. Así es, bueno, ya todas las lesiones nos han fastidado mucho, no solo al equipo, sino a nivel anímico. Y lo que sentimos por ellos, ¿no? que son buenos chicos, lo de Soriano ha sido el remate, que se pierda toda la temporada, eh, ha sido una sorpresa para nosotros muy desagradable. La verdad es que estamos tristes por ese tema, sinceramente. Así que le deseamos que salga lo mejor posible y que esté con nosotros cuanto antes, pero es muy duro caer así y más que nada con lo ilusionados que estábamos todos. ¿no? Así que bueno, por pues el tema de lesiones no estamos nada satisfechos. Vamos a intentar seguir compitiendo bien, pero lógicamente hace daño. Detalle de, de la directiva, renovándole ya para la próxima temporada, a pesar de, de la lesión. El jugador lo merece porque se estaba ganando en el campo, pero también ese detalle de... para animarlo un poco. ¿no? Sí, bueno, todos los detalles que podamos hacer eh, hacia él son buenos, como a cualquier futbolista que hagamos, pero mmm, no te quita a nadie el dolor ese que, que te supone dejar de jugar, tener que pasar por quirófano. Y, y perderte pues, muchos partidos con, con la ilusión que les hace. Y además haciendo hincapié en un jugador como Soriano, que tiene una entrega máxima a este deporte. ¿no? Es un chico joven y se entrega al máximo. Eh, entonces, duele mucho. ¿Hasta qué punto afecta anímicamente? Lo decías que el equipo está afectado anímicamente, que no me sale, pero ¿hasta qué punto? Sobre todo pensando en las próximas citas, porque esto no para, o sea, la competición no para. Bueno, sí que afecta, porque lógicamente. Eh, duele y cuando duele algo, pues tienes un ratito de, de cabeza gacha, ¿no? Pero bueno, nosotros por otro lado, pues entrenamos a tope y vamos a seguir insistiendo en, en estar con los de arriba, porque lo estamos consiguiendo hasta ahora y porque se nos respeta. Y aparte también que no lo hemos ganado ese respeto. Así que vamos a, yo te digo, vamos a seguir insistiendo y lo que pasa es que te quita un poco la sonrisa, ¿no? Pero vamos a seguir insistiendo y el domingo vamos a un campo donde creemos que podemos ganar, donde respetamos al rival, lógicamente, pero vamos a intentar ganar. Eso anímicamente. Tácticamente, las dos bajas, también la de Javier Martín, que va a ser para menos semanas, tres, cuatro semanas, pero es muy importante porque ahora el jugador posiblemente más en forma del equipo. ¿Vas a cambiar un poco el dibujo con esas bajas o la idea es mantener el dibujo? Bueno, nosotros lo más importante ahora mismo es que... Eh, la gente que ha participado menos puede aprovechar este momento y de un salto hacia adelante, le salga bien las cosas. Y por otro lado, pues como club debemos de, de reforzarnos si queremos estar arriba. No pensábamos que fuese a suceder esto, pero ahora mismo es necesario. Si lo hacemos, pues podremos eh, mejorar el equipo para, para seguir peleando arriba. Si no, pues habrá un momento malo y y no sabemos si nos podremos descolgar de arriba no entonces ahora mismo creo que es necesario eh, buscar alguna alternativa para reforzar el equipo hay algo cercano o estamos empezando a mirar no sí ya llevamos mirando mucho tiempo también por si acaso pero bueno en este mundillo nunca se sabe de repente puede surgir algo interesante como se tuerce algo que parecía que lo tenías hecho así que bueno seguiremos en ello en lo puramente deportivo vamos a Manchego... ...un rival de mucho pedigrí... ...pero que no ha empezado del todo bien la temporada... ...ahora lleva un bache... ...creo que son tres jornadas sin, sin ganar... ...¿qué Manchego te esperas? Bueno, creo que... ...bueno, si hubiese empezado Manchego también... ...fenomenal, pues entonces estado ...todos los equipos que no... ...que no partimos de favoritos estaríamos arriba ¿no?... ...pues se ha metido Ibañez, se ha metido Quintanar... Eh, ...la Solana, o sea que... ...Manchego puede ganar a cualquiera... ...y bueno, creo que no, este año va a ser la una, un año muy muy apretado en lo que se refiere a puntos y diferencias entre tanto los de arriba como los de abajo.